más aquí en Buenos Días Latino y ahora vamos a viajar a una de las ciudades más hermosas de la Florida con unas playas espectaculares. Adelante, vamos a nadar juntos en Miami Beach. Aunque la ciudad de Miami es conocida por muchos, hoy vamos a mostrarles los principales sitios turísticos que debemos visitar durante nuestro viaje a la Ciudad del Sol. Y comenzamos por la pequeña Habana. Esta parte de Miami es el centro latino de la ciudad, fundada principalmente por la comunidad cubana y situada en la calle 8. Si la visitas durante el mes de marzo, no te puedes perder el famoso festival de la calle 8. Cayo Biscayne, el punto sureño más distante de las islas que rodean Miami, es el próximo punto a visitar. Es accesible a través del Rickenbacker Causeway. En la isla, no deje de visitar Crandon Park, una de las mejores playas familiares en el sur de la Florida. El Seaquarium de Miami es el acuario más antiguo de los Estados Unidos y fue construido durante los años 50. Otro punto importante a visitar es Coral Gables y su Palacio de Vizcaya, construido a principios del siglo y abierto al público hoy como museo. No deje de ver los 10 acres de jardines en su interior. Lincoln Road en Miami Beach es otra de las vías más importantes de South Beach. Cuando fue creada en los años 50, Lincoln Road fue diseñada como el equivalente a la Quinta Avenida de Nueva York o a Rodeo Drive de Los Ángeles. Otro lugar importante a visitar en Miami es Coconut Grove. Este excelente vecindario está ubicado en el sur del downtown de la ciudad y está considerado como el centro de las artes de la ciudad de Miami. Está lleno de museos, galerías, centros de compras y una vibrante vida nocturna. Si tiene espíritu de aventura, no deje de visitar Jungle Island. Es un zoológico interactivo y está localizado entre Miami y Miami Beach. El parque es accesible a través del MacArthur Causeway. Antiguamente se llamaba la Jungla de las Cotorras o Parrot Jungle, pero debido a la diversidad en su interior, se le cambió el nombre a Jungle Island. Surfside es el próximo punto de interés en Miami en nuestro recorrido. Está localizado en el norte de Miami Beach y combina restaurantes, tiendas y una bella playa para el deleite de todos. Allí se encuentran las famosas tiendas de Bal Harbour y otras tiendas de lujos y boutiques. Y por supuesto, el lugar favorito y más visitado por millones de personas en Miami es South Beach, con sus bellas playas y Ocean Drive, el corazón del distrito Art Deco. Allí se pueden ver más de 800 edificios con este estilo, que de noche son alumbrados con las luces de neón. Esta es el área más conocida de Miami y está poblada de discotecas, restaurantes y tiendas de todo tipo. Esperamos que este corto viaje a través de Miami le sirva de guía durante su próxima visita. Señores, y es que Miami es la puerta turística de los Estados Unidos. Entrar por Miami, yo creo que es al ritmo, al sabor, esa combinación de lo que representa Estados Unidos con esta combinación hispana. Es que hay un sincretismo y una mezcolanza ahí en Miami. Hay de todas las nacionalidades, hay cubanos como yo, hay venezolanos como tú, colombianos. Hay hispanos. Llega un momento que ya se pierde de qué lado, las líneas divisorias de lo que representa cada país, en Miami se pierde, son todos iguales. Y debemos de resaltar que cada año se celebra el carnaval de la calle 8 en Miami, donde van para allá todo el mundo a cumbanchar, están las mejores orquestas. Yo lo viví durante 12 años. El León de la Salsa, Carlos León de Venezuela. Yo viví ahí en cerca. Ajá, y unas playas maravillosas, porque Miami Beach es la perla, diría yo, de la Florida. Sí, bueno, sin embargo, a mí me sigue gustando más aquí mi Tampa, pero no, mentira, y hablando de otra cuestión, es realmente Lincoln Road es una de las calles más lindas que yo he visto hacia esa área, y pasa a ser como la Quinta Avenida de Nueva York. Es una calle muy transitada, es una calle que quién no quiere estar por allí, quién no quiere pasear por allí y tomarse fotos por allí. Así que la invitación queda pendiente, porque aquí en la Florida tenemos de todo y para todos los gustos, para que usted que está aquí en Tampa, si no lo conoce, pues se eche una visita y haga turismo interno. Y en Miami se que puede deje el dinero aquí adentro. Claro que sí, un buen mojito cubano. Ah, mira, ya, porque yo sabía que tú te ibas a ir con el mojito. Jugar el dominó cubano. En la calle 8. En la calle 8. Ahí hay unos restaurantes exquisitos con buena comida para pasarla requete bien. Miami,
lo mejor de la Florida. Vamos para allá este fin de semana. Sí, pero... No, el otro. Porque aquí, vamos para Orlando. Pero aquí en Tampa no olviden que hay playas maravillosas. La arena más fina de toda la Florida está aquí en Clearwater. En Clearwater. Así es, una de las playas más lindas. Yo estuve al principio ahí. La pasé de maravilla con mi familia. De ahí es donde te viene el colorcito. Sí, ya ves. O eso ya lo traías de otra parte. Negrito.